Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brawl. Estás en el día de hoy, estamos aquí de vuelta, por fin, después de mucho tiempo. Y escucharme, hoy aparte de que hoy hay fiebre maestría, no sé si lo notaréis, pero se me escucha mejor porque por fin he conectado los cascos después de estar pensándolo mucho. Y creo que ahora por fin se me escucha bien. Vamos a ir jugando unas partidas, ahora no lo sé, pero vamos a jugar una partida y se viene. Mira, es que os quiero enseñar una cosa. Mirad esta barbaridad. Mirad esto. Aparte, acabáis de ver una racha de 100, ¿vale? Vamos a recoger todo esto. Racha de 100. Y mira. Uf, qué bonito. Qué bonito. Si vamos a ir. Vamos a jugar una partida. No, no, espérate. ¿Qué narices? Vamos a desbloquear a Lily en este vídeo. Sí, 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 sí. Y cuando terminemos, vamos a grabar con. Aquí desbloqueamos a Lily. Y vamos a. Cuando terminemos de jugar con Lily, vamos a. No me sale la palabra, soy bobo. Ah, sí, hacer apertura. O sea, no vamos a maxearla, vamos a subirla a una fuerza 7, creo. Vale, ya está. Ay, no me sobran monedas, ¿no? Es que tendré suerte y todo. Qué suerte tenía, ¿no? Súper especial. Y aquí es lo siguiente, que es para más tarde. Y ahora vamos a ver qué tenemos gratis en la tienda. No, ya tengo a Lily. ¿Te cobrarán 24 pavos? No. Claro, no te cobran nada. Bueno, pues 5 créditos. Bueno, no me quiero enrollar más. Vamos a jugar con Lily. ¿Dónde está Lily? Te compraré la skin, pero creo que no tengo. No tengo. Aquí. Este es el mejor gadget. Y ya está. Vamos a ir jugando un poco solo. Tengo racha de 100. La mantengo, la racha de 100. Ey, y ahora mismo no voy a perder la racha de 100 porque estoy jugando con bots. Así que, vale. Espero no perderla. Porque. Uf, es que racha de 100, ¿eh? Uf, es que racha de 100. Y me va a doler perder una racha de 100. Es que imagínate. Es que es una racha de 100. Bueno, la verdad que revienta. Las cosas como son. Está muy bien el Brawler. Pero para Sawdown. Para un Brawler y eso. Necesitas que tus compañeros te carrilen bastante. Porque si no. Lo vas a tener complicado, ¿vale? Aquí es una Colette. Y ahora usamos el gadget para teletransportarnos un poco. Ya, por ejemplo. Aquí podemos ver que hay una. Uf, es que en verdad está roto, ¿eh? En verdad. En verdad, mira. Hostias, me matan. Acabo de perder la racha de 100. Sí, bobo. Bueno, había que hacerlo ya. Había que perder esa racha de una vez. Porque así puedo jugar más tranquilo con algunos brawlers. No pasa nada. No se usará Lily, ¿eh? Acaba de ser penoso lo que acabo de hacer. ¿Soy tonto? Acabo de perder una racha de 100 por no saber jugar. Bueno, no pasa nada. Por cierto, fiebre de competitivo próximamente en esta cuenta. Es que la principal vuelva a ser. Es que la principal, claro, vuelva a ser ya diamante. Está jugando un poquillo con Chester, que me tocó hace poco. Tocó. Más bien me desbloqueé. Ahora sí quedan 4, ¿no? Madre. Cuando perdió la racha, ¿qué más da? Bueno, no pasa nada. No nos vamos a lamentar. Hay que ver que este Brawler está fuerte. Y ahí va que sí lo está. Vamos a probar la ulti. Ah, que te teletransportes atrás del Brawler. Está bastante bien, La verdad que me gusta esa mecánica de. Porque encima, si dispara para adelante, claro. Puedo hacer así, no se lo espera. Navegamos en el mundo para baitear. Va a estar por aquí metida. Ah. Qué bien lo ha hecho. Nos volvemos a meter aquí encima. No nos da velocidad, ¿no? Creo que velocidad no nos da. La matamos con la ulti. Primera partida ganada. Bastante fácil. La verdad que Lily... Épico. La verdad que Lily me gusta, pero es que soy tonto y he perdido una racha de 100. Por eso no me gusta. Vamos a jugar un par más. Y bueno, solo digo que como hay fiebre de maestría, quizás la serie de Squeak... Se termine ya, ahí lo dejo. La verdad que yo tengo muchas ganas de tener accidente en laboratorio. Es para mí de las mejores maestrías, fuera bromas. No sé, me gusta bastante. ¿Me va a matar seguramente este bicho? No. Ahí está. Ahora no me mata nada. Cuando tengo racha de 100 me mata todo el mundo. Pero ahora no. Di que sí. Literalmente estoy llorando porque he perdido la racha de 100. Aunque no quiera demostrarlo. ¡Epa! ¿Quién te crees? Ven aquí. Es Zero Bot. Zero Bot. Pero aquí no huyas.
La ulti que quite daño me encanta también, ¿eh? Esa está finísimo. ¿Dónde puede haber un brawler por aquí? Aquí. Para hacer pensar que me he ido, no. ¿Dónde está? Es que soy bobo yo también, ¿eh? Yo también me tengo problemillas, ¿eh? Doble. ¡Ay! No mata a ninguno. Vale, pues ahí tenemos a la. Es un Griff con skin, vale. Pensaba que era una Janet. Estoy completamente loco. Yo he visto una Janet. Dale, 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 dale. Me va a reventar el Griff. Toma. Creo que ha usado ulti, de hecho. ¿Para qué usas ulti, melón? Bueno, ganamos la partida. Mira, este es el pin. Por si no lo habéis visto. Muy guapo el pin. Pose de victoria. La de derrota. Ah, sí, he perdido la racha para ver la pose de derrota, ¿vale? No por otra cosa. No es que sea malísimo. Vamos a jugar otra. La verdad que me está gustando Brawler. Nada mal. ¿Qué le vamos a hacer? Es que es bueno Brawler y ya estás. Tampoco es mucho que recalcar. A ver, que podría. También te digo, este Brawler. Tampoco ha salido tan fuerte como fue Larry Lauri, por ejemplo. Es que yo recuerdo cuando salió Larry Lauri. Que lo tuve al instante casi. Me faltaban creo que 100 créditos. Escúchame, las barbaridades que hacía ese Brawler no son normales. Y ahí lo tengo muerto del asco, rango 15 creo. En la cuenta principal. Fíjate. No soy muy agradecido yo. Bah, encima ni disparan porque son bots. Yo estoy aquí básicamente para que veáis un poco el Brawler, ¿eh? Vale, está por ahí. Ah, sí, se están cerrando sola. Ole. ¿Habéis visto qué bueno soy? ¿Habéis visto? No entenderéis ni cómo me he hecho racha de 100. Joder, estoy pesado con la racha de 100, ¿eh? ¿Cómo se nota que me ha dolido? Me ha dolido bastante. Vale, ¿dónde está? Ahí está. Es una Max. Vamos ahora a lanzar la ulti. ¿Qué hace? ¿Se ha metido en tormenta? Si es un bot, ¿no? Bueno, da igual. Ganamos la partida. Y vamos a echarnos una más para ese Star Drop. Reclamamos todo. Y lo vamos a dejar por aquí porque. ¿Sabéis que los vídeos de a mí de 9 minutos? Perfecto. Son 9 minutos, son perfectos. ¿Qué más cosas? Esta semana no sé si tendréis más serie de Squeak o la de competitivo. La que vea que termine antes. ¿Y qué más vídeos tendréis? Pues tenéis sorpresillas por ahí, creo. Creo que vais a tener sorpresas. Quiero subir algún vídeo que no sea de Brawl, pero es que no sé de qué, así que decídmelo por los comentarios. Porque yo, la verdad, que es tiempo que yo he perdido. No, que. ¡Ay, la que me ha hecho la Nani, eh! Me la ha hecho muy bien la Nani. Vale, pues ya estaría esta Max fuera. Y voy a vengarme de la Nani. Ah, no, bueno. Se han vengado por mí. Que. Oye, yo con las ultis de lejos. Como que no soy muy bueno, ¿no? Ganamos la partida. Y bueno. No sé. La verdad que hemos ganado la partida. Nada más que decir. Vamos a reclamar todo. Star Drop. Épico. Llevo tres épicos, ¿verdad? En este vídeo ya. Vale, creo que no va a tocar nada. A ver. Me quedan dos Star Drops o así. Dos Star Drops. Venga, va. Va, súper especial. Vale, Supercell. Sé que me quieres bloquear a Melody, creo. Sí. Pues nada, acabo de bloquear a Melody también. Otro brawler mítico. ¿Me dejas elegir o qué? Gracias. ¿Épico? Perfecto. No ha salido nada. Pero, ay, no ha salido nada. Mega apertura a mis narices. No toca nada. Nos vamos a la tercera, que sí tengo un Stardust por si acaso. Pero madre mía, ¿eh? También te digo. Ah, pues no, no era aquí. Sí, era aquí. Ah, nada, especial y puntos de fuerza. Pues no sé si la cuarta tenía algo, ¿eh? Ya de paso miramos, total. No perdemos nada, que yo sepa. Ah, pues sí, vamos a tener algo, sí. Esta cuenta, por cierto, para los que he visto que tenéis envidia de esta skin. Bueno, me tocó esta también. En huevo legendario, me tocó dos huevos legendarios, ¿qué le voy a hacer? Abrimos. Oh, sí, tengo tres aquí, ¿no? Ahorraos. Qué bien. Ah, me queda uno. Y va a ser épico. Es que qué bueno soy. Es que soy tremendo. Soy buenísimo. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en la próxima. Adiós.